Yo creo que este video lo podríamos titular Super Mega Haul porque no solamente tengo 1, 2, 3, 4, 5, sino 6 paquetes por destapar. Entonces, sin más preámbulos, no, ya no me caben más. ¡Comencemos! Vamos a empezar con esta cajita que quiero saber qué es y me emociona mucho porque he estado súper juiciosa desde que empecé el tratamiento. ¡Chan, chan, chan! ¡Sí! Este es el Biosil. Este es un generador de colágeno. Entonces, vamos a seguir juiciosas con este tratamiento para que la piel y las coyunturas me lleguen bien rejas a los 30. El siguiente es esta cajita de Marilyn. Si ustedes de pronto me siguen en Instagram, pudieron ver, o hasta en TikTok, pudieron ver la experiencia que tuvimos con la marca en el laboratorio. O sea, cumplí mi sueño de ir a un laboratorio y mezclar mi propia base. Baby Paz no se lo imaginaba que después de tanta lora íbamos a tener muestras de laboratorio, amor. En este paquetico hay mascarilla. Me encantan estos sachets porque son súper fáciles como de empacar en un viaje o incluso si me preguntan por, ay, una recomendación. Mira, mi amor, aquí tienes para que pruebes. Tengo una crema perlada. Ay, es dorada, súper linda. Ra. Delineador, cuasi café. Este tono está súper lindo. Esto es labial o brillo. Es un brillo. ¡Qué tono tan hermoso! Es como nude. ¡Yo! Ay, la fórmula se siente rica. Me gustó mucho el tono. Hay un rubor como palo de rosa con muchos brillitos. Un labial. Este es el tono 409. Así se ve el tono. Ay, el labial también está bello. Y por último, este producto que me moría por probar son los nuevos correctores. Tengo el tono caramel y el tono mocha. Amo que vengan protegidos, incluso cuando uno compra como maquillaje en el Éxito o en tiendas de peluquero, que venga así tan selladito. Pero es que destapar esto. No, ya, me rindo. Hasta aquí le quedó la bolsa. Yo no me apliqué maquillaje justo para poderme embarrar. ¡Ay, qué tono tan chévere! Con una sola aplicación, miren todo lo que saqué de corrector. Me encanta el tono, es súper amarillito. Hay algunos correctores que les funciona súper bien hacer este truco, como dejarlo secar para que el pigmento como que coja más cuerpo y dé más cobertura. Hay otros que no. Vamos a ver este qué tal. Incluso me puedo hacer contorno, bronzer y como un full face a lo Hailey Bieber. Súper naturalita ella. Vamos. Que miren, por acá está mi momager. Ahora con esta bolsita de Nilo. Ay, miren qué belleza, todo rosadito y con corazones. Este empaque se siente de calidad. Ya me puse corrector y ahora sigo con otra capita de rubor. Tus labios y mejillas nunca se habían visto tan colorados. Se llaman besito, guapa, piropo y lindura. Ay, me encanta. Es que miren esta caja tan linda y como llena de stickers y se abre así. ¡Ah! Me mandaron dos tonos que son guapa y besitos. Así, paserna versus empaques plásticos. Oh, así. Ay, huele como lo que leían los cuadernos con stickers, como fresita. Es que estoy loca, esto tiene como brillitos. No estoy loca. Tiene brillos. Y así se ve. Besitos. Ay, besitos está bello. Y la fórmula es como hidratante, como grasosita, por lo que es labios y mejillas. Ay, ahora no sé cuál es mi favorito. No sé por qué me sigo aplicando como si ya no tuviera cantidades industriales de rubor. Cuando esto suena así me siento Lisa Eldridge. Siempre veía en los videos de ella que le sonaban los anillos. ¿Qué tal? Productos de Sami, que de hecho por ahí hay otra bolsita con más productos de Sami porque Sami Lover, claro que sí, more. Estos lápices, compré el negro, el café, que ya lo destapé porque lo necesitaba. Y delineador, la fórmula me gustó bastante. El empaque es como chévere, fácil de usar, pero es como cremosito. Tienen un valor de 16.900. Y es una fórmula de larga duración, tiene aceite de jojoba, vitamina E, pues está súper chévere. Es a prueba de agua.
que deli. Sí, sí salió de una. Ay, miren, continuando con la temática rosada, Barbie. Necesitaba comprar este encrespador, claro que sí. Yo soy fanática de los encrespadores y yo no sé por qué, si soy fanática, en algún momento me quedé sin un solo encrespador. Los dejé todos en Bogotá. Muy bella ella. Entonces, fue la excusa perfecta para comprar esto. Ay, no se va a ver el tono en cámara. Pero es rosado y hasta la gomita es rosada. Y también me compré este, que yo no sé si se verá el detalle del manguito, pero me parece tan lindo que es como un corazoncito. Esto es un polvo fijador de tono rosado. Baby Paz no se imaginó nunca que vamos a terminar tan rosadas. Este se llama Pink Rosé. ¡Ah! ¡Mi uña! ¡Amigo! ¡Colabórame! Será que va a quedar toda blanca. O por el contrario, va a quedar iluminada. Miren esta grosería que me dio Mafe. Es como, no lo quiero ni destapar. Tiene un limpiador. Dr. Jar Pore Remedy Muse. Hay Cicapair. Ay, me encanta. Y hay... una mascarilla. Una mascarilla. Como para mis cositas de la cara. O sea, el tamaño es perfecto. Miren eso. No provoca gastárselo. Y por último está este serum. Amé todos los empaques. Ah, yo no había visto la mascarilla de estas de papel. Siguiente. ¡Ah! Ahora sí, el paquete más jugoso. Hay uno de mis productos favoritos que de hecho, mírenlo acá. O sea, si lo ven, cómprelo. Y si pueden, lleven de una vez dos. Este es un aceite limpiador. Me encanta para desmaquillarme porque derrite completamente toda la pestañina y no está uno maltratando la piel y no amanece con ojos de mapache. Súper recomendado. Esta es mi tercera botella. Imagínense. ¡Ay, me encanta! Hay mucho skincare. Hay una espuma desmaquillante. Es 3 en 1 y es hidratante. Amor, ¿y el precio? $19,900. ¿Qué? Siguiente, claro, con razón pesaba 400 mililitros de ácido hialurónico. Esta es una esencia. Esto es vitamina C. O sea, me encanta. Este año vamos a terminar con la piel regia, amor. Loción facial, esencia de planta de jojoba. O sea, que debe ser súper hidratante. Combina con el fondo y todo. Estas son mascarillas para ojos de ácido hialurónico. Esto está interesante. Es un gel exfoliante con carbón activado. También hay por aquí tónico de aloe vera. Ay, hay otra esencia. Esta es de té verde, que es súper bueno cuando uno tiene acné o inflamaciones. Jabón facial de oliva. Hay dos mascarillas. Estas me encantan. Exfoliante facial portátil de sandía. Para la cartuchera, claro que sí. Cremita de manos. Y algo muy necesario para todo es skincare. Pads de algodón. Y ahora para rematar, las compras profesionales. Porque, claro, uno va y se gasta el producido otra vez en el kit de maquillaje. Entonces aquí hay una, dos, tres lacs. Porque, ajá. Yo les dije que por ahí en la bolsa había Masami. Tenemos el Mist Facial Revitalizante. Este es de vitamina C. Me lo recomendaron un montón. Para preparar la piel antes del maquillaje, el spray me encanta, pues es el mismo empaque del Hydra Mist, que ya es de mis favoritos. Compré la base Mad About Matte, esta es la nueva de Sami. Yo soy el tono 5 Tan. Ahora los vicios que me heredó la mamashita. Las pestañas. O sea, compramos 30 paquetes de pestañas individuales short. También llevé estas chiquis de la marca Bonchic porque son como mini. Eso era todo. Yo ya había apagado el chuzo y falta la bolsita más importante. ¿Lo más emocionante o lo menos emocionante? Lo menos emocionante, de menos a más. De menos a más, bueno. De menos a más, papelitos de arroz. Estos sirven para retocarse el maquillaje, como cuando uno está así ya grasosito, sin aplicar más producto y sin retirar lo que ya hay debajo.
Este que ya es una necesidad pues básica de mi canasta familiar, protector solar, compré el de hombre como, no sé, para probarlo, para tenerlo, y el refil, pues me hacía mucha falta. Crema reparadora nocturna, para que vean que amamos, porque no soy la única. Ese es el mejor producto de Trendy, o sea, Camila, gracias por ese producto. Lo dijo la mamacita. O sea, esta crema, incluso nosotras la utilizamos de día, como preparación para el maquillaje, porque es reparadora, deliciosa. Hiperreparadora, hidratante, deliciosa, 8000 de 10. Este es el producto que me hizo acordar que faltaban cosas. No sé por qué estaba pensando en el corrector mini. Y la fórmula me encantó. Obviamente había que tener la versión grande, que uno de tacada piensa como, ¡oh, es súper cara, no sé qué! Porque pues el chiquito vale como menos de 20 mil pesos. Pero es que miren esta cantidad. ¡Ay, estoy muy feliz! Vamos a tener corrección de ojeras como de aquí al 2025. Ahora sí, lo más emocionante, lo que no nos podíamos perder en Trendy, como en esta temporada. Las cosas de Rebelde. Ay, Lupita Blush, miren esta grosería. O sea, esto me parece espectacular porque cabe perfecto como en una cartuchera de viaje. Ahora, en una de las escenas más icónicas de Rebelde, llega la paleta. Ay, no sé si alcanzan a ver los grabados tan lindos que tienen. Ay, está muy lindy. Me encanta que tiene espejo. O sea, no, sí, la verdad. ¿Qué más el precio? La dio toda. ¿El precio? ¿Cuánto? 18.000. O sea, se sienten cremositas. Oh, y se ven así. ¡Ah! Ven ese brillo. O sea, el pigmento está potente. De mí para mí. Y no va a tocar mi kit de maquillaje, porque yo siento que uno a veces compra brochas para uno y de alguna manera terminan en el kit de maquillaje profesional. Estas no, porque el color me va a dar la pista que esta no pertenece al kit de maquillaje, mi amor. Las brochas, la verdad, me llamaron mucho la atención los otros kits. Me parecían como que tenían formas chéveres, que no sé, como más de mi estilo. Pero es que pues el rojo icónico de Rebelde había que tenerlo, amor. No las he abierto y se las hiper recomiendo. Incluso cuando estábamos pagando, las chicas de la caja nos dijeron, te llevas unas muy buenas brochas. Y sí, o sea, espero que estas brochas me duren de aquí. Ay, qué pesado. De aquí como a los 50. Trae una esponja. Todas las brochas de rostro tienen protector, pues como este cosito. Que por favor no lo boten, porque cuando uno lava las brochas, vuelve y las mete en esto para que no queden así espelucadas, como una gallina. Justo saqué la brocha que siento que me hizo comprar el kit. Ay, no, es que se ven demasiado. Necesito como un mood rojo para esto. ¡Ya! ¡Yes! Ahora sí. Miren. Ay, me muero. ¡Ra! Uf. Miren esta para el corrector. Sí. Hay una brocha de cejas. Me encanta que es súper delgadita. Y ahora las de ojos, que son de estas de corte redondito. Hay una de detalle y una como para aplicar las sombras. Bueno, y ahora sí, esto fue todo, amigos. Gracias por ver. Estoy muy feliz con mis brochas. Nos vemos en una próxima ocasión.